La cancha sintética de la Cotraeco será el escenario para el primer hexagonal navideño de minifútbol. Ya están listos los equipos que participarán de esta competencia, que reunirá a los mejores jugadores no solo de Barranca Bermeja, sino también de otras partes de la región. Se ha abierto la comunidad, se ha permitido que la comunidad venga y la utilice, y es por eso que la Junta de Acción Comunal quiere abrir la cancha Cotraeco a Barranca Bermeja a través de un hexagonal navideño en el que participen los mejores equipos de Barranca Bermeja. Y no solo de Barranca Bermeja, también se quiere convocar equipos de Bucaramanga, del Corregimiento del Centro, del municipio aledaño de Yondó, de Puerto Wilches. Queremos invitar personas, jugadores no solo de Barranca Bermeja, sino también del Magdalena Medio. Será todo un espectáculo donde se mostrará un buen fútbol, así como de los equipos con un alto nivel de competencia. En este momento tenemos prácticamente todos los cupos ya ocupados. Son 6 equipos hexagonal, jugamos una ronda de todos contra todos y esperamos que en el mes de enero 20 estamos finalizando el torneo. El torneo iniciará este miércoles 20 de diciembre a partir de las 7 de la noche. El torneo es categoría abierta. Los jugadores pueden ser mayores de 18 años. La idea es que sean equipos que no sean creados de un día para otro, sino que ya hayan ganado torneos en otros torneos, para que sea reconocido el buen fútbol y sean encuentros de alto nivel. El objetivo es darle vida a este escenario deportivo y la invitación es para que la comunidad vaya y disfrute de estas competencias.